Muy buenas a todos, en este vídeo voy a desalambrar este tanuki. Es un hinoki, Chamaeciparis obtusa. Es de los que venden en Navidad, así como un arbolito muy compacto, pequeñito, que muchas veces le ponen una especie de polvo blanco por encima para imitar nieve. Y me costó 2 euros. Los venden en los chinos y en cualquier parte. Esta rama realmente la puse para que quedase aquí en medio de los jeans, en medio de la madera muerta. Pero igual la quito, porque igual es imposible tenerla siempre suficientemente reducida para... Y me tapa demasiado, ¿no? Igual. Pero está ya muy, muy avanzado. Es un semicascada o estilo inclinado. Tiene, bueno, la rama en cascada que tiene esta primera copa hacia adelante, una copa trasera, otra copa frontal que no llega a tapar nada. Luego tiene trasera, tiene dos traseras más que le dan una buena profundidad, aunque todavía les falta por desarrollarse. Tiene esta rama de contrapeso. Esta es posible que la quite y aquí tendré que sacar ramas y todavía queda tupir mucho. Pero de momento lo que le queda es crecer mucho para engrosar el tronco y fusionarse más. Ya está muy, muy fusionadita, pero se tiene que fusionar más. A ver. Mira, qué maravilla. Esta es la espalda. Tiene un tornillo para mantener tenso, para mantener en su sitio la rama que baja, mantenerla apretada. Y luego tiene un tornillo, a ver si se llega a ver. Ahí se ve. Tiene un tornillo aquí porque en el punto, y esto le pasa a muchos tanukis, que en el punto en el que se separa el tanuki de la madera, en el que se sale del canal que se le hizo, el canal va, a ver, el canal va como medio cerrado. Entonces al crecer la madera dentro, al crecer el árbol dentro, pues se corta con los bordes esos afilados que van cerrados, entonces empieza a cubrirlo. Y la verdad es que está funcionando muy, muy bien. El caso es que cuando se sale del canal tiende a, por hincharse la parte de abajo, por coger volumen, tiende a separarse de la madera muerta. Y por eso tiene aquí un tornillo que acabará integrándose. Tiene este alambre clavadísimo, pero en verdad ya ninguno de los alambres que tiene le hacen efecto.
Estamos en junio. Igual en septiembre lo vuelvo a alambrar. Ya hasta septiembre que crezca mucho, que eche ramas de sacrificio, ramas largas, que tire la espalda que está enana. De momento está esto al sol. Está hacia el sur la espalda para que haga volumen aquí, que necesita hacer pues, bastante más volumen. Esta es también, pero es que esta le viene muy muy bien, esta espalda, y está muy pequeña. Además está muy bien la proporción y tal, pero está muy pequeña. Y luego le pondré un tensor, el tensor que tenía aquí con el tornillo. Entonces lo pondré más también cuando lo alambre. Le pondré algún tensor para devolverle un poco la forma. Y esta rama, ya te digo que no me convence. No es incorrecta, está bien, pero me va a tapar mucho la madera y por eso no me acaba. En su momento la puse porque quería que al engordar aquí, pues sujetase la rama que cae en cascada y sujetase más el árbol. Pero lo mismo, le meto otro tornillo aquí. Meto otro tornillo aquí contra la madera esta y ya de ahí no se mueve. Pero bueno, de momento a que crezca, a abonarlo fuerte. Pues ya veis, con un material de 2 euros en 2 años, mal aprovechados, tengo este pedazo de sojín grande o como quiera llamarse. Se me olvidaba despedir el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete que es gratis y a mí me ayuda, y hasta el próximo vídeo.